Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la gamificación y su utilidad, pero particularmente en la educación universitaria. Para ello nos acompañan tres expertos del tema. En primer lugar, la maestra Mireya López Acosta. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Tecnología Educativa y Estrategias Psicopedagógicas por la Universidad La Salle, maestría en Educación, con especialidad en Tecnología y Diseños Educativos, y candidata al doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac de México. Bienvenida, Mireya. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. También nos acompaña desde Colombia el maestro Javier Gerardo Reina Granados. Él es diseñador, especialista en creación multimedia, magíster en informática educativa y candidato a animador 3D orientado a videojuegos, investigador en el campo de la creación de videojuegos para la educación y ha trabajado con múltiples instituciones educativas y privadas. Actualmente está en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Bogotá, Colombia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, muy amables. Y por último, Carol, la maestra Carol López Varelo. Ella es internacionalista y maestra en educación por el TEC de Monterrey. Está cursando el doctorado en la Universidad de Mar de Cortés y es docente de asignatura en la Escuela de Trabajo Social desde el 2004 y técnico académico en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Bienvenida, Carol. Gracias por la invitación. Muy bien, pues Mireya, si nos comentas un poquito de qué se trata esto de la gamificación, a qué se refiere el concepto y pues podemos empezar a platicar qué relevancia tiene para las universidades en particular. Claro que sí. Pues, bueno, la gamificación justamente viene del anglosajón gamification, que está asociada a la palabra juego, aunque no es un juego. Ahorita voy a explicar por qué. La diferencia es que la gamificación utiliza elementos, mecánicas del juego en contextos que no son juego, que así son definidos por los principales autores. Por ejemplo, Verbach lo define tal cual como estos elementos que son utilizados pues en la educación, pero que no tienen que ver con el juego. ¿Cuál es la diferencia? Porque parece un trabalenguas. El juego es una actividad definida, es una actividad clara dentro del proceso educativo donde ya hay reglas, tiempos, personajes o lo que sea que vaya a utilizar el profesor, a diferencia de la gamificación. La gamificación no es traer el juego a una clase o a una actividad, es crear toda mi clase, todo mi tema o todo mi semestre según lo que vaya a planear el profesor y tomar esos elementos del juego para que me ayuden a que los alumnos se inmersan en este mundo que yo estoy creando y que se puedan enganchar y que puedan generar metas, estrategias, etcétera, para que logren un objetivo en específico. En resumen, la diferencia es que el juego ya es una actividad creada y concreta y la gamificación va a permitir que el profesor sea un agente creativo y estratégico para tomar los elementos del juego y hacer que los alumnos lleguen a una meta en específico. Lo más importante de la gamificación, que son sus características, es que es una actividad que resalta la motivación del alumno. Resalta que, pues sí, la progresión, los puntos, que el profesor genere, como ya les había dicho, este ambiente y que tenga la oportunidad el alumno de tomar decisiones para ver qué rumbos va a seguir. Por lo tanto, una de las características principales de la gamificación es la retroalimentación constante que va a estar dando el profesor para que el alumno pueda, o el alumno o el equipo, dependiendo cómo lo vea el profesor, pueda tomar estas decisiones y pueda ver su progreso de una manera pues casi casi que inmediata, pero al final logre aprendizajes mucho más significativos. Y bueno, pues la segunda pregunta que tiene que ver con la universidad, pues la gamificación siendo una estrategia de aprendizaje activo, pues permite a las universidades engancharlo con sus modelos educativos y más. No tanto lo engancha con la universidad, ojo, sino con el modelo educativo, porque la universidad puede ir cambiando de modelos educativos. Sin embargo, si mi modelo educativo
habla de competencias, de metodologías activas, que el alumno es el centro, que yo voy a estimular que el alumno sea el dueño de su propio aprendizaje y que el aprendizaje sea dinámico, bueno, pues esta puede ser una estrategia que me pueda servir para que el alumno sea el responsable de su aprendizaje. Una recomendación que yo doy para las, con esto termino, para las universidades y para los coordinadores precisamente, es que tengan este mapa de ver qué profesor está utilizando este tipo de estrategias, o yo invitar a los profesores que son un poquito más arriesgados, creativos en la narrativa, para que puedan adquirir este tipo de estrategias o herramientas dentro de sus clases, y yo como coordinador tener un mapa para saber estratégicamente quién me está ayudando a revisar, porque ya vamos a hablar más adelante, a que este tipo de herramientas me van a ayudar a medir cómo los alumnos están obteniendo sus competencias o cómo están llegando a este logro de metas que tienen en el plan de estudios, ¿no? Entonces, yo con esto terminaré. Gracias, Mireya. Pues, Javier, ¿qué agregarías a lo dicho? Bueno, algo, digamos que de forma general, la doctora Mireya pues ya explicó muchas cosas importantes de la gamificación. Algo que quisiera como complementar es que el fundamento aquí de la gamificación es que, al igual que las metodologías de juego, nos divirtamos, que disfrutemos, ¿sí? Digamos que no sea que aprendamos, pero por detrás, el trasfondo, esté toda la motivación que hablaba la doctora a través de la diversión, que es la base de los juegos, ¿sí? Si logramos esto, pues vamos a hacer que los temas complejos de enseñanza sean como más efectivos. La curva de aprendizaje con cualquier tipo de, no sé, de material que yo quiera trabajar con los estudiantes, pues va a ser mucho más fácil, ¿sí? La curva, también hay cosas dentro de la gamificación que usan mucho los videojuegos, que son la curva de aprendizaje, que ya lo decía, y la curva de dificultad, ¿sí? Siempre, digamos, podemos jugar con la gamificación para ir generando como una serie de niveles para que el aprendizaje se haga por etapas y sea algo como más efectivo con los estudiantes. Muy bien, Javier. Gracias, Carol. Bueno, y creo que ya después de lo que han dicho los dos compañeros, yo lo que sí me gustaría aclarar es que la gamificación no es algo nuevo que haya surgido a partir de la educación remota de emergencia o ahora con el auge de las TIC y TAC, es algo que ya estaba e incluso empezado en las empresas, porque a veces sucede que pensamos que viene de la escuela, de los niños hacia arriba, cuando en realidad quienes empezaron con este concepto fueron las empresas y después las universidades, principalmente en Estados Unidos. Y ahora con el auge de las tecnologías, pues muchos maestros comenzamos a experimentar con este concepto porque hay muchas definiciones, ¿no? Hay algunos que necesariamente tienen que estar apoyadas en TIC o en TAC, y yo creo que no siempre. A mí lo que me gustaría decir, como ya han dicho mis dos compañeros, es que lo principal es la motivación, porque tenemos alumnos, debemos aceptar que muchos de ellos están desmotivados, sobre todo cuando estuvieron en esta educación remota de emergencia. También es un elemento que ayuda mucho al manejo de la frustración, porque estamos en una sociedad donde nos enseñan a no perder y nos frustra mucho esto. Entonces, la gamificación también nos permite desarrollar habilidades en los alumnos, la interacción, que a veces ya no se promueve mucho en la escuela con esta idea del individualismo. Entonces, es una metodología que no solamente trata de consolidar conocimientos, sino que también desarrolla otras habilidades en los alumnos y también en los docentes, porque ya, como veremos más adelante, implica una planeación, una selección. Y también conocer qué tipo de alumnos tengo, porque yo puedo traer la mejor estrategia, pero a lo mejor mis alumnos no cuentan con los dispositivos, no conocen la herramienta y se puede generar una frustración tremenda en ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya más adelante hablaremos de este punto de los retos de la gamificación, pero bueno, creo que a mí me gustaría cerrar con esto. Muchas gracias, Carol. Estaba viendo, Javier, que hay también un término que dice juegos serios, y veo que tú has trabajado en esto. ¿Nos podrías comentar, Javier, a qué se refiere lo de juegos serios, que suena como una contradicción de términos?
Sí, realmente el término no ayuda mucho con lo que buscamos en gamificación o en la parte de promover los videojuegos en la educación. Básicamente, pues es ese fundamento, no son juegos únicamente que entretienen, sino que tienen otro fin, ¿sí? En este caso, en la educación, pues enseñar, ¿no? Enseñar alguna experticia, algún conocimiento. Y pues es un término que sí, que hace mucho tiempo se viene realizando. Nosotros tenemos experiencia en la universidad en este campo. En algún momento, pues tuvimos la necesidad de explicar genética y nos inventamos pues un juego serio en ese campo de cómo explicarlo, cómo interiorizar todas estas metodologías y mecánicas. Nos inventamos una granja donde teníamos que combinar gallinas para sacar de ciertas razas y cosas así. Y eso lo premiábamos a los jugadores. Y estoy hablando que es un juego que se realizó hace ya como 8 años y que todavía los estudiantes lo juegan y es bastante divertido. Eso yo creo que es lo más complicado, lo que hemos resumido acá. Cómo volver un juego serio, entre comillas, divertido, ¿no? Hacer un aprendizaje divertido, un aprendizaje donde los estudiantes se promueva la participación, que es una de las cosas que comentaba también Carol, que quita como ese hielo que hay de perder ese susto y uno puede intentarlo muchas veces y volverlo a intentar. Entonces un juego nos permite eso, nos permite como romper hoy en día. Con el internet ya tan avanzado, podemos hacer juegos en línea donde podemos, digamos, interactuar. Antes, como que el juego era muy independiente, pero ahora promueve la participación, la comunicación entre los estudiantes y todo el ámbito. Eso también es muy, muy importante hoy en día en los juegos serios y en la gamificación. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues sin duda el tema es muy interesante y aquí una de las cosas que inquieta siempre el uso de los neologismos del inglés de gamificación, porque sí, juegificación se oiría muy extraño, ¿verdad? Bueno, ya nos acostumbramos a gamificación. Muy bien, pues ¿sabían que el aprendizaje basado en juegos, como ya se dijo, no es algo nuevo? Su uso inicia desde hace aproximadamente medio siglo y el término, el neologismo de gamificación, pues empezó a usar por primera vez a principios de la primera década del siglo XXI. Y en estas últimas décadas se ha avanzado muchísimo en el tema, se han publicado muchos trabajos de investigación y la adopción masiva de nuevas tecnologías por la sociedad hace que sea una herramienta con alto potencial en la época actual para la educación. ¿Sabías que la ludificación es una técnica? Así es, y se refiere al término que se traduce en inglés como Gameful Learning. Es un conjunto de estrategias que comprende tanto gamificación como diseño lúdico y aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos consiste en tomar un juego ya existente o crear un juego con un fin educativo. Sin embargo, la experiencia completa es la de un juego. En gamificación, la participación del alumno en clase, la forma en la que se involucra con las actividades en el aula, la distribución de las actividades y tareas, todo en sí, es el juego. En otras palabras, no hay un juego como tal, más bien hacemos pensar que hay un juego. ¿Sabías que la gamificación se originó con un enfoque en gestión de negocios? Así es. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que el juego es un recurso muy útil cuando de aprender se trata, independientemente de que hablemos de niños o de adultos. Aplicados de forma correcta, los juegos ofrecen grandes ventajas, no solo a nivel académico, sino también a nivel empresarial y personal. La gamificación es una técnica que nos permite emplear diversos recursos y herramientas en el aula, que ayudará a los docentes a motivar a los alumnos, personalizar las actividades y contenidos en función de las necesidades de cada estudiante, favorecer la adquisición de conocimientos y mejorar la atención y el aprendizaje. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre gamificación. Y es que la palabra jugar es una palabra muy cargada, ¿no? Tiene esta connotación de divertirse, pero al mismo tiempo
a veces de hacer algo intrascendente o algo que no es serio, sobre todo cuando se esté estudiando una profesión, como en mi caso, la medicina. Nuestros maestros siempre nos decían, esto no es un juego, el paciente se puede morir. Entonces, hay esta pues, connotación del término. Sin embargo, como ya dijeron ustedes, pues es algo que tiene un enorme potencial. Pues, Carol, ¿cuáles serían como los mecanismos o los fundamentos educativos de esta estrategia? Y pues algún ejemplo de cómo la pueden utilizar los docentes y estudiantes. Bueno, creo que lo principal es tener claro el objetivo educativo, lo que pretendo yo con la gamificación. Saber cuándo la voy a usar, en qué momento de mi sesión, de inicio, cierre, fin, porque creo que a veces incurrimos en, sobre todo cuando estuvimos en esta educación a distancia, utilizarla para atraer la atención de los alumnos o para ocupar un espacio del Zoom y demás, cuando en realidad lo que debemos es toda una planeación detrás de ello, un objetivo pedagógico, antes de ponerlo en práctica con los alumnos, probarlo, independientemente si la herramienta es de uso libre o si yo la estoy diseñando, como en el caso de algún videojuego. También tener en cuenta los problemas que se pueden presentar en el desarrollo del juego. El perfil de los alumnos es muy importante. Tener en cuenta lo que yo estoy enseñando, la disciplina que yo estoy enseñando, el discurso que está alrededor de lo que ya decían hace un momento los compañeros, la retórica, porque toda gamificación va a implicar una retórica. ¿Y con qué recursos cuenta tanto mi institución como el alumnado? Porque a veces podemos nosotros planear que creen su avatar y que se metan a un multiverso y demás, pero los chicos a lo mejor nada más tienen un dispositivo con los mínimos memoria y demás, ¿no? Entonces, creo que ante todo es planear cuándo, para qué y cómo. ¿Y para qué lo quiero? Lo quiero para evaluar, pero que no sea vista como una evaluación coercitiva, ¿no? Sino como algo, porque caeríamos en algo que es perder la motivación. Entonces ahí ya perderíamos la esencia de la gamificación, que es justamente impulsar esta motivación. ¿Y qué estrategias de gamificación? Pues va a depender mucho del maestro, de lo que busque. Afortunadamente se han abierto muchas plataformas con juegos, que ya prácticamente está la plantilla y uno nada más tiene que adecuarla a lo que necesita. Geniali es un ejemplo de esto. En algún momento hubo la manía por Kahoot, todos queríamos usar Kahoot. Y ahora hay otros, por ejemplo, yo veo Roblox, ¿no? Que lo utilizan para explicar hasta química. Y va a depender mucho de las habilidades digitales del maestro, cómo ellos se vayan a poder. Yo lo he podido ver en la Nacional Preparatoria, cómo empezamos con Classroom y ahorita los profesores, era así de, no, eso, ¿cómo? Y ahorita ellos ya están proponiendo alternativas de Nearpod y de otros tipos de herramientas, pero mucho va a depender de uno que quiera, porque también utilizar muchas luego puede caer en confusión. O sea, y podemos perdernos en esto, ¿no? En estas horas de tanto juego y de repente, pues el alumno va a decir, si no hay un sentido o un fin, pues vamos a caer en todo lo que no buscábamos. Gracias, Carol. Pues, Mireya, ¿qué más agregaría? Sí, bueno, yo agregaría o me iría al principio de reconocer que el juego ha estado presente en todos los tiempos dentro del ámbito pedagógico o educativo como un principio que ha ayudado pues al aprendizaje como una herramienta en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social y en el desarrollo de aptitudes de los estudiantes, ¿no? Grandes pedagogos del siglo XIX y XX como Froebel, Montessori, asumieron el juego no como una herramienta, como lo dijimos hace rato, que ayudara a su proceso de enseñanza o a los alumnos de aprendizaje, sino que incorporar el juego era la propia enseñanza para este tipo de pedagogos, ¿no? Bueno, para esos pedagogos. Entonces, lo que habíamos dicho hace rato es que la gamificación se basaba en la motivación. Y recordemos que hay dos tipos de motivación, motivación extrínseca y motivación intrínseca. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado para estos fundamentos pedagógicos,
porque si el profesor no maneja muy bien la estrategia, puede llegar a sentirse frustrado, porque tal vez, que ha pasado mucho esto, que tal vez solamente llegó, digamos que, a la parte de las recompensas, los puntos, estrellas, cómo superar los miedos, los castigos, qué sé yo, y se queda en esta motivación extrínseca, entonces estaríamos hablando de una teoría de aprendizaje basada en el conductismo, que es, digamos, que lo que ya no queremos, ¿no? Queremos ir mucho más profundo a que el alumno logre sentir esta pertenencia dentro del juego, esta autonomía, curiosidad, qué sé yo, este engagement o enganche, ¿no? Que decimos dentro del proceso educativo para que sea una motivación mucho más intrínseca, y ya estaríamos hablando del constructivismo, y entonces podríamos enganchar la gamificación con otro tipo de estrategias activas, que puede ser el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, la cooperación y la colaboración de los alumnos, en fin, otro tipo de metodologías, la de retos, no sé, ¿no? Entonces, creo que estoy exactamente de acuerdo con Carol, que cómo se va a utilizar o qué fundamentos pedagógicos va a tener la gamificación, eso va a depender del profesor. Tiene que ser una planeación mucho más larga, mucho más profunda, para lograr que el alumno tenga ese sentido de pertenencia, ese ambiente de aprendizaje que yo como docente he creado con esta, a lo mejor, esta narrativa fantasiosa o qué sé yo, ¿no? Ciertamente, la gamificación no forzosamente se debe de basar en la tecnología, ya lo vamos a hablar, pero bueno, pues sí ayuda, obviamente, ¿no? Entonces, el profesor tiene que saber qué va a utilizar en qué momento, si va a utilizar alguna. Ya, lo bueno es que ahorita hay muchas aplicaciones gratuitas que el docente, si en este momento pone en el navegador aplicaciones gratuitas para gamificación, le van a aparecer muchísimas. Y aquí lo importante es, bueno, sí, que sepa utilizar la tecnología, pero que sepa para qué la va a utilizar. Como lo decía Carol hace rato, ¿no? Tener muy claros los objetivos, qué competencias voy a lograr, hasta dónde, cuáles van a ser las reglas, los tiempos que yo les voy a dejar a los alumnos, si voy a ser permisivo o no. Entonces, tú hace rato preguntabas para la evaluación cómo funciona. Bueno, pues a lo mejor si voy a poner retos me va a ayudar para aplicar conocimientos, si voy a utilizar narrativa me va a ayudar para asociar conceptos, ideas, hechos. A mí el que me encanta es, si voy a poner reglas y restricciones, pues entonces me va a permitir trabajar en el respeto, la honestidad, la ética, ¿no? Entonces, me parece que es una estrategia completa y muy integral. Si yo voy a dar múltiples oportunidades, bueno, pues tal vez es porque yo necesito que en un ambiente seguro de aprendizaje el alumno esté a través del error, no importa, hasta que tenga este dominio de habilidades, ¿no? Entonces, el alumno va a estar en un ambiente seguro. Si voy a trabajar equipos, bueno, pues puedo ver habilidades de liderazgo, de trabajo colaborativo, en fin. Entonces, creo que es una estrategia muy completa, pero sí va a depender de cómo la maneje el docente. Gracias, Mireya. Javier. Sí, bueno, complementando un poco, me parece muy interesante los aportes de Carol y Mireya. Es muy importante conocer el perfil del jugador, ¿no? Y la metodología con la que voy a trabajar la gamificación. Pero también creo que hay un factor muy importante, y es conocer cómo se puede estructurar un juego dependiendo esas características. La tecnología que dispongamos, como lo decía Carol, pero también la estructura interna de la gamificación. Hay algo que se llama el diseño de niveles en la gamificación. Dentro del diseño de niveles se tienen que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, las habilidades que quiero desarrollar. No todos los jugadores, como lo decíamos, tenemos un gran reto cuando diseñamos una gamificación, y es que no todos los perfiles de usuarios se comportan igual. Hay jugadores, por ejemplo, que les gusta mucho explorar los juegos. Hay otros que les gusta mucho las dificultades, juegos que sean bastante difíciles. Entonces, teniendo claro nuestro perfil, podemos estructurar una gamificación y un diseño de niveles de acuerdo a una curva de dificultad de lo que hayamos analizado.
Y dependiendo de lo que queramos desarrollar, normalmente los juegos pues desarrollan actividades físicas y mentales, y pues ahí se ha utilizado mucho este desarrollo para enfocarlo a ciertas situaciones. Por ejemplo, en los ancianos, que uno a veces cree que solo juegan los niños y que juegan frente a un dispositivo, se ha hecho también experimentación con ancianos para desarrollar esas actividades que pronto se van perdiendo, como la memoria y elementos así. La gamificación entra allí en un factor muy, muy importante, ¿no? Muy bien, Javier, muchas gracias. Es que decimos que cuando veía yo a mis niños pequeños en la primaria que usaban Kahoot, me sorprendió un día que mis alumnos de la maestría en educación, el posgrado de la UNAM, me dijeron: oiga, doctor, ¿por qué no usamos Kahoot? Y ahora sí que, ahora sí decimos, nos divertimos como niños, pero al mismo tiempo aprendiendo. Se da uno cuenta del enorme potencial de esto para combatir el aburrimiento, que ya ven que la academia se pinta sola para hacer las cosas aburridas, ¿no? Y nuestros estudiantes de educación superior y media superior, pues son adolescentes y adultos jóvenes que la palabra diversión tiene un componente fuerte en sus prioridades de su vida. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Invitamos a la audiencia a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre gamificación. Y como hemos dicho, la estrategia tiene un enorme potencial en todos los niveles educativos y es importante no desdeñarla como algo que solo se puede usar en preescolar o educación básica. Por otra parte, también la palabra, los juegos a veces, si se usan mal, como ya se comentó, pueden tener efectos adversos, ¿no? A veces si se promueve una competencia excesiva por sacar los primeros lugares y el docente o la docente no facilita o ayuda a que esto no se salga de control, puede salir, tener un resultado negativo en lugar del resultado de aprendizaje que se espera, ¿no? Pues, Javier, ¿qué pueden hacer las instituciones, las organizaciones educativas para promover que esto se use más y se tome en serio por todas las áreas del conocimiento? ¿Y cuáles son los obstáculos para que esto siga avanzando? Bueno, yo creo que lo primero que hay que trabajar es una capacitación a nivel general de las universidades. Generar ambientes gamificados requiere un cierto conocimiento en el área. Saber cómo estructurar un juego, saber técnicas o diferentes tipos de jugabilidad que se pueden desarrollar es muy importante. Si no las conocemos, pues no vamos a hacer una aplicación correcta de la gamificación. Es algo muy importante. Algo también que podemos hacer con las universidades es generar espacios o proyectos de investigación. Estos espacios investigativos nos permiten orientar y aprender también sobre el tema, porque pues, digamos, es un tema donde se pueden tomar muchos caminos y muchas veces no cogemos o no tomamos el camino adecuado. Entonces, los proyectos investigativos, involucrar a estudiantes, a profesores, a todo el cuerpo académico, nos permite aterrizar y también generar como bases para el desarrollo de este tema. La incorporación de recursos tecnológicos también es algo muy importante.
ya que las tendencias actuales de la gamificación requieren pues nuevas tecnologías, sobre todo en inteligencia artificial, en realidad aumentada. Ya vemos, por ejemplo, hablamos de metaversos, cosas de ese estilo que requieren pues una infraestructura, ¿sí? Ahí también hay que hacer una capacitación. No quiere decir que, como decíamos al principio, que las gamificaciones dependan únicamente de la tecnología, porque en el aula física podemos también aplicar estos elementos, pero también tenemos que ir de acuerdo a nuestro target, que son los estudiantes, y actualmente los estudiantes gastan muchísimas horas en esta actividad y tenemos que ir a la par con esto. Algo también bien importante es ir incorporando en las universidades el talento humano especializado que oriente también a los docentes, porque el docente por sí solo puede hacer elementos de investigación, pero si tenemos expertos en el área, les digamos, facilitaríamos este trabajo y orientaríamos mejor estos ámbitos, ¿sí? Eso es como algo muy importante que me parece, y dentro de la experiencia, es el cambio de mentalidad. A veces creemos que ciertas actividades no se pueden realizar con estas experiencias gamificadas y se pueden realizar, pero el problema mayor es poder convencer a ciertas directivas, a ciertas personas que están en el ámbito educativo que consideran que esto no es importante o que no tiene un factor, que pueda funcionar a nivel educativo. Sí, eso es básicamente. Gracias, Javier. Mireya. Bueno, pues sí, yo creo que lo primero es que la universidad tiene que reconocer a la gamificación como una estrategia didáctica. Como decías hace rato, Melchor, es muy es peligroso que se piense que por ser juego no se puede aprender. Entonces, esto va muy de la mano con dos cosas. Uno, como lo decía Javier, con la formación del docente, con la buena formación del docente, con la certificación del docente para que sea estratégico en cómo va a utilizar no solamente la gamificación, sino cualquier herramienta de aprendizaje. Hace rato comentaban de Kahoot, y hubo un mal uso de Kahoot en la pandemia. Yo me acuerdo que llegué a una de mis clases y mis alumnos me dijeron, ¿otra vez vas a usar Kahoot? Porque todos los profesores pensaban que utilizando Kahoot ya estaban dinamizando la clase y y ya estaban como muy de moda y ya estaban gamificando la clase, y no es así. Como decíamos hace rato, aunque utilice el juego, esto no es un juego, ¿no? Tiene que ser una estrategia con una planeación muy específica, muy estratégica, para que enganchemos al alumno en el aprendizaje que él crea que está jugando, pero realmente está desarrollando competencias. Y competencias de su profesión, que las profesiones pues no son un juego, como lo decíamos hace rato. Entonces, yo creo que la universidad se debe de permitir que profesores experimenten y creen este tipo de ambientes, porque a veces cuando un profesor se atreve a experimentar y a lo mejor no le sale a la primera la estrategia de juego, pues además de sentirse frustrado, puede decir, ups, voy a salir mal evaluado y entonces voy a perder mi clase, mi trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que las universidades deben permitir estos espacios para que el profesor pueda salirse de esa manera tradicional de dar clases y experimentar otro tipo de herramientas que le pueden ayudar y le pueden favorecer, y no nada más motivar al alumno, ¿eh? Yo lo he experimentado en carne propia y te motiva muchísimo ver cómo tus alumnos se van enganchando y cómo le van poniendo nombres a sus equipos y cómo van logrando las metas y hasta te obligan a investigar un poco más sobre sus propios temas que están escogiendo. Entonces, la verdad es que sí, si la universidad se mete a esta dinámica, pues va a favorecer muchísimo más a que todos los profesores puedan experimentar. El uso de las apps gratuitas, como lo dijimos hace rato, bueno, puede ayudar a que los docentes pues también se puedan formar de manera independiente. Y hay muchos cursos gratuitos en internet, videotutoriales que te pueden ayudar a ver cómo puedes utilizar estas aplicaciones gratuitas y que te puedan ayudar a una muy buena experiencia de aprendizaje junto con tus alumnos. Entonces, yo creo que por ahí va la fórmula, ¿no? Gracias, Mireya. Carol.
Bueno, desde mi punto de vista, concuerdo con todo lo que han dicho, pero valga la redundancia, la realidad en todas las universidades es tan diferente, ¿no? Tenemos universidades que ya tienen observatorios de tecnología desde hace muchos años y otros que apenas estamos empezando. Pero yo creo que lo fundamental es entender que esto llegó para quedarse. Que no el hecho de, bueno, todavía yo no logro entender cómo denominar el modelo en el que vamos a regresar, que no por estar en un sistema presencial ya voy a abandonar todo esto, ¿no? Sino que tenemos que incorporarlo porque hemos visto que ha funcionado. Entonces yo creo que lo fundamental es la capacitación, como ya han dicho los compañeros, pero no únicamente instrumental. O sea, porque a veces nos enfocamos en que el maestro aprenda a usar la herramienta, sino que sepa para qué la va a usar, cuándo lo va a usar y decir, bueno, ¿con qué, para qué la estoy usando? Que creo que es lo que a veces nos falta un poco, ¿no? Y también hacer colaboración entre las distintas instancias de las universidades para no depender únicamente de juegos gratuitos, porque luego yo he visto que hay hasta errores ortográficos en quizzes, ¿no? Dices, ah, caray, voy a tomar este juego, pero está mal la respuesta o está mal escrito. Crear, digo, la UNAM tiene N cantidad de laboratorios, de institutos en los que se puede crear colaboración a partir de las necesidades particulares de cada plan de estudios. Si bien sabemos que es muy difícil mover planes y programas, pero sí se pueden proponer laboratorios, observatorios en cada una de las universidades a partir de la necesidad de sus planes y de su población de estudiantil, ¿no? Para tener, no depender, digo, las herramientas gratuitas son fabulosas, pero no garantizan que sean, que tengan una calidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y creo que también un obstáculo es a veces saturarlos a los alumnos, como decía Mireya, así, otra vez Kahoot, y si se te quedan viendo así como que, ¡ash!, ya va a empezar con su musiquita, ¿no? Entonces, sí, porque luego hay unas musiquitas que, bueno, hasta de Halloween te ponían. Sino presentarles estas opciones a los maestros y que ellos sepan cuáles va a servir. No también no pelearnos con lo tradicional. Pueden mezclarse ambas cosas. Hay maestros con una, porque llevan años dando clase, que tenían una resistencia, pero ellos pueden aportar el conocimiento para construir estos juegos, mientras que los maestros con más habilidades digitales pueden ayudarles como el maestro a crear juegos, ¿cómo se llama? Panic rooms, ¿qué se llaman? No, escape rooms, perdón, es que yo les digo panic porque mis alumnos se apanicaron cuando los evalué con ellos. Entonces me dicen, ¿me has traído juegos de pánico? Yo, no son ni nada por el estilo. O simplemente hasta un QR. Yo un día les escondí QR en un jardín y tenían que encontrarlo y eran pistas y estuvo fabuloso. Ellos felices de estar en el patio, ¿no? Saber que no necesariamente tiene que ser que usted, maestro, tenga que programar, sino empezar a explicar qué es la gamificación desde A y mostrarles las posibilidades que hay e invitarlos a participar en esto. Y un obstáculo es saturar. Yo creo que eso es lo que debemos de evitar. Como en algún momento voy a infografitis, como yo le digo, que toda era infografía, pues la gamificación es una opción, como bien dijo la maestra, dentro de las múltiples pedagogías activas que tenemos ahora, la aula invertida, todas estas opciones. Es una de tantas. Gracias. Muy bien, gracias, Carol. Sí, es que como después de escucharlos hay todo un horizonte, ¿cómo llamarle? Pues sí, un abanico gigantesco de opciones y nunca como ahora los docentes y las docentes teníamos tantas herramientas para promover el aprendizaje profundo en los estudiantes, ¿no? Pero la gamificación yo creo que sí se está ganando un espacio sólido y es importante que las instituciones lo internalicen, lo reconozcan como algo serio. Obviamente no es teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos eso es de matemáticas y economía, aquí estamos hablando de otra cosa. Pero si yo en mi informe anual de académico, de docente, pongo que participé en un curso de gamificación, pues que las personas evaluadoras de los académicos en las universidades sepan reconocerlo como algo tan sólido como que aprendí una nueva técnica de biología molecular, sino que son parte que puede ayudar mucho a nuestra docencia.
A continuación vamos a escuchar a un especialista de por qué utilizar la gamificación en la educación superior y cuál es su futuro. Bueno, un gran problema que actualmente tienen las universidades es mejorar sus didácticas, ya que la mayoría todavía tienen la forma tradicional. Algunas instituciones privadas ya la están implementando y creo que están obteniendo buenos resultados. En nuestro caso, nosotros hemos estado experimentando con este tipo de técnica o de método de aprendizaje, en el cual inicialmente teníamos los resultados de siempre, donde el aprendizaje tradicional basado en tareas y exámenes muchas veces nos ofrecía muy bajo rendimiento. En cambio, el experimentar con estas nuevas técnicas, una de ellas es la gamificación y el aprendizaje activo, nos ha permitido incentivar los niveles en cuanto a rendimiento académico y también en motivación. Muchos de los estudiantes ahora ya se sienten conscientes de que realmente están aprendiendo. Bajo este esquema y este contexto, creo que la universidad sí debería de dar un cambio a nivel de todas las licenciaturas en tratar de implementar estas nuevas técnicas bajo el esquema de utilizar mecánica de juego o de incentivación para que los alumnos puedan ser motivados a obtener mayor aprendizaje. Esto se va a ver reflejado tanto en el ambiente del aula como también en los incentivos del profesor, porque muchas veces lo que ocurre es que los profesores se esfuerzan y dan todo bajo un esquema tradicional y no encuentran esos resultados. En cambio, el tratar de dar este giro, este cambio, aunque también incluye mucho trabajo del profesor, también hay mucha motivación porque los alumnos realmente aprenden, se sienten motivados y esto genera un ambiente muy, muy ameno en el aula. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de gamificación en educación superior. Y ya hemos comentado que es muy importante que las instituciones, los cuerpos colegiados, universitarios, se empapen del tema, que lo tomemos en serio, realizar investigación, documentar las experiencias, difundirlas, promoverlas y recompensar con los sistemas de incentivos y recompensas institucionales a los docentes que exploren estas metodologías que ya tienen tiempo, pero siguen siendo innovadores. Pues, Mireya, algunas reflexiones o puntos finales que quisieras decir. Claro que sí. Pues recomendar a los docentes que experimenten este tipo de estrategias y que las adopten como parte de su práctica docente, que pueden tener muchas satisfacciones y que no dejen de investigar, que no dejen de leer y que no dejen de involucrar a sus alumnos. No importa qué tanta tecnología o no cuenten sus instituciones, todo se puede lograr con o sin tecnología. La tecnología ayuda, pero no es el fin último. El fin principal es la formación de nuestros alumnos, es la didáctica, es la pedagogía, es cómo nosotros somos estratégicos para que nuestros alumnos logren las metas que nosotros queremos. Gracias, Mireya. Carol. Pues también sería lo mismo, porque creo que en estos años, ya en unos meses, tuvimos la oportunidad de adentrarnos en este universo de las TIC y las TAC, y que no pensemos que el regreso, que no, digamos que no tienen a la borda lo ya aprendido. Y entre ello está el tema de la gamificación, que no tengan miedo, que afortunadamente ya no es de que ya borré el programa y ya no puedo recuperarlo. Los invito a experimentar, a ver, incluso muchas aplicaciones ofrecen cursos gratuitos y certificaciones. La semana pasada fue una de Kahoot y tienen valor curricular y muchas de ellas te invitan a los maestros que se acerquen a los distintos grupos que hay de comunidades de maestros que intercambian experiencias de gamificación. Y como usted bien dice, es una línea de investigación muy importante en cualquier nivel, tanto para
básico, superior y en doctorado, ¿no? Es algo que tenemos que conocer más y ver los resultados que va a tener a largo plazo en una generación que va a estar retomando la gamificación. Y sobre todo, que las universidades nos apoyen a los maestros que tenemos estas ideas, que haya una colaboración en distintas áreas. Y excelente. Ojalá podamos hablar más de este tema. Gracias. Javier. Sí, finalmente, pues invitar a todas las universidades, a todo el cuerpo académico a aplicar esta metodología, sobre todo a que las clases se vuelvan más dinámicas, más interactivas, más divertidas, que es el objetivo de esto básicamente, y a generar proyectos en común con varias universidades investigativos en el tema, a poder ayudarnos entre todos a aplicar correctamente estas tecnologías y tener como más desarrollos propios que depender de desarrollos ya creados que de pronto no están enfocados hacia lo que realmente necesitamos. Creo que tenemos un talento importante en la región para poder hacer este tipo de desarrollos a la medida. Así es, Javier. Y además se supone que a los latinos, bueno, no se supone, a los latinos nos encanta el juego y la diversión, forma parte de nuestra tema, como a cada rato nos dicen. Creo que una de las cosas es esto de sentirlo con, decimos, el síndrome de no fue inventado aquí, y con esta mentalidad tan nacionalista ahorita en muchos países de decir, es que esto es algo de los norteamericanos, o es, y le ponemos la etiqueta de neoliberal, y sobre todo si implica cierta monetización, porque los desarrolladores de esto pues esperan cierta recompensa económica por su esfuerzo creativo, ¿no? Que eso a veces complica la situación. La pandemia, que parece que nunca va a acabar, generó pues situaciones muy complicadas, como ya mencionaban hace rato, la educación remota de emergencia. Y uno de los enormes retos de los profesores de todos los niveles educativos era no nada más la motivación y mantener la atención, sino nutrir los aspectos socioafectivos de los estudiantes. Tenemos todavía unos minutos. ¿Qué opinan, Mireya, de en la pandemia, la gamificación, sientes que tuvo algo que aportar? Sí, bueno, como lo hemos dicho, ¿no? No solamente la gamificación, sino las metodologías activas. Yo creo que el reto fue el formar a los docentes para el buen uso de la gamificación, para que al mismo tiempo capacitarlos en el uso de las aplicaciones y cómo involucrarlo dentro de su práctica educativa. Entonces, yo creo que tal cual, como lo dijo Carol hace rato, no podemos ir hacia atrás con todo lo que aprendimos en la pandemia, con el uso de la tecnología en conjunto con estas metodologías, dando las metodologías activas, donde el aprendizaje de los alumnos es el centro y la responsabilidad también va más hacia los alumnos. Entonces, creo que la gamificación efectivamente es una herramienta que ayudó mucho en la pandemia y creo que puede seguir siendo un apoyo para los docentes y para los alumnos sin duda alguna, ¿no? Entonces, nada más la invitación es no dejar lo que aprendimos gracias a la pandemia como una estrategia de emergencia y reactiva, sino ahora como unas estrategias ya mucho más profundas y que sepamos cómo y cuándo las vamos a utilizar. Gracias. Sí, Carol, ¿algo que agregar a esto de los efectos de la pandemia en la gamificación? Sin duda. Yo creo que era un elemento, al menos yo desde donde lo viví, un elemento de motivación y de interacción entre ellos y de saber que estaban ahí, ¿no? Porque a veces uno parece que estaba jugando en la Ouija porque Juan, estás ahí, nada más veía un letrerito, uno ahí, pero en cuanto poníamos una estrategia de gamificación, automáticamente las camaritas se prendían o se avisaban por WhatsApp que iba a haber juego, entonces todos aparecían, y sobre todo cuando eran en equipo, ¿no? Porque esto les permitía, pues llevaban 2 años sin desarrollar sus habilidades sociales, sin conocerse entre ellos, fomenta la comunicación, el diálogo, sabías ya quién era el líder de los equipos, los roles entre ellos. Entonces creo que sí fue una herramienta que nos ayudó mucho a los docentes. Cuando
porque era un espacio de ellos, ¿no? Y sobre todo cuando uno veía la riqueza de que se describían con avatares y unos chicos llegaban a un nivel de crear, uno me decía, maestra, ¿podemos hacer como un metaverso? Y yo así de, bueno, espérense tantito, no llego a tanto, déjenme estudiar un poco esto. Y ellos proponían juegos, eso me fascinaba. Ya cuando ellos decían, es que, ¿por qué no nos deja que hagamos nosotros un juego? Y excelente, porque justamente ahí es de que está funcionando la motivación, ¿no? Entonces creo que hay mucho que explorar y de darles a nuestros alumnos la oportunidad también de crear, ¿no? Porque ellos nos enseñan mucho. Yo aprendí lo que era este Minecraft y esta otro, me acuerdo uno que te dan este también tiene cantidad de avatares que compras plátanos y no sé cuántas cosas, porque ellos te enseñan. Algo así. Otro de historia también que es fascinante, que vas recorriendo la historia y eres vikingo y demás, porque ellos saben una parte y tú la otra. Todos nos complementamos perfectamente en la gamificación. Así es. ¿Y en Colombia cómo les fue, Javier? ¿Avanzó la gamificación en el confinamiento? Y se potencializó realmente. Pues en el caso nuestro, que somos una universidad virtual, pues no la sentimos mucho porque pues nuestras metodologías van involucradas en este sentido, pero con profesores o universidades presenciales sí se sintió muy fuerte ese cambio. Al principio, adaptarse a las nuevas tecnologías fue muy fuerte. Luego, lograr que las clases tuvieran algo, digamos, una interacción que uno prácticamente como profesor daba su clase y no sabía si los estudiantes estaban interactuando, si estaban despiertos, si estaban dormidos allá al fondo. Entonces, involucró que ellos cambiaran ese chip y buscaran metodologías para que sus clases fueran más divertidas, más chéveres, como decimos acá. ¿Sí? Entonces sí, claro, se potencializó. Yo pienso que dejó una reflexión, dejó a estas universidades que trabajan metodologías presenciales como con la necesidad de trabajar en este ámbito de la gamificación para que una vez retomen también usen estas metodologías para aprovecharlas y para lograr sobre todo un aprendizaje efectivo. Gracias, Javier. Sí, bueno, el hecho es que tiene un enorme potencial y hay que seguir reflexionando sobre el tema, aplicándolo, experimentando, practicando, difundiéndolo. Pues ha sido un placer escucharlos. Mireya, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Carol, también muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Y Javier, pues muchas gracias por acompañarnos desde Sudamérica, desde Colombia. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer acompañarlos y escucharlos también. Muy bien, entonces quisiera terminar con una frase precisamente de Benjamin Franklin, que dijo, no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.